Esta es una demostración sencilla de cómo funciona nuestro módulo de la tortuga. Primero vamos a seleccionar algunas características de la tortuga importando el módulo y seleccionando comandos básicos importantes con los cuales vamos a realizar un trayecto en la ventana de la tortuga. Siguiente etapa, vamos a guardar nuestro archivo con el nombre de tortuga 001 y luego vamos a acomodar los valores de las variables, como por ejemplo ancho, alto, posiciones que va a ocupar la tortuga durante el trayecto. Asimismo, vamos a acomodar algunos de los comandos que insertamos y luego vamos a correr la tortuga para ver el efecto que tiene. Siguiente etapa, vamos a hacer correr nuestro programa y vamos a tener que ajustar en algunas pruebas. Primero vemos que la tortuga se mueve en una sola dirección, luego ajustamos el programa para que pueda moverse y en una trayectoria cerrada en forma rectangular y observamos el efecto gradualmente conforme vamos enfocando la pantalla. Y en primer lugar observamos que las coordenadas 0,0 están en el centro de la pantalla definida. Y para terminar, pues muchas gracias por habernos visto en esta ocasión. Esta es la intro de nuestro proyecto. Y vamos a decir pues que el objetivo, la filosofía educativa de esto es que el alumno pueda observar la forma en que están organizados los comandos. Segundo, aprender a utilizar los parámetros que utilizan las diferentes funciones y comandos. Y tercero, ir memorizando gradualmente dichos comandos.